Hola amigos, mi nombre es José Vicente. Hace unos días le prometí a Yarot39 que le haría un vídeo sobre un problema que pude solucionar en unas fotocopiadoras de la marca Olivetti que yo tengo, y no existen drivers válidos para Ubuntu. Y he encontrado un sistema el cual se pueden instalar perfectamente y funcionan. Esto puede servir para cualquier marca, cualquier modelo. Vamos a ello. El tema es, primero, tenemos que tener instalado o disponible en Ubuntu la aplicación de impresoras. Comentar que las impresoras que yo instalé de la marca Olivetti son impresoras que están conectadas por red. Con lo cual, para instalarlas por red y para que nos las reconozca correctamente, tenemos que tener Samba instalados. Para instalar Samba es muy sencillo, nos vamos al centro de software de Ubuntu, ponemos Samba, lo tenemos indicado aquí, y nos aparecerá enseguida para instalarlo. O sea que para instalar Samba no tenemos ningún problema. En este caso, como no la tengo en red, voy a simularla como que la tengo por el puerto. Pero bueno, en resumido es lo mismo, ¿no? Vamos, seleccionamos la impresora una vez nos la encuentre, tal. En mi caso, las impresoras eran la Olivetti de copia 25 y la Olivetti de copia 200 MF. Evidentemente nos vamos aquí, como no me la he encontrado, que es lo que nos pasará, que no nos encontrará ningún driver y nos pedirá pues que elijamos uno. El problema es que si elegimos uno incorrecto pues no funcionará o la impresora funcionará mal. Vemos que aquí están las Olivetti, seguimos adelante y no nos aparece. Sí que nos aparece una de color, pero no la de copia 25 ni la de copia 200 MF, con lo cual no me sirve ningún driver de los que hay disponibles en Olivetti para instalarlo. En todo caso, tenemos que buscar alguna alternativa. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa la tenemos mediante una página web que encontré, que se llama precisionroger.com. En ella tenemos que bajar hasta donde está la opción de Helpful Resources, donde pone Cross Reference Tool. Y esta web lo que nos hace es, en base a la impresora y el modelo de impresora, fotocopiadora o cualquier máquina de la que tengamos constancia, o instalar, la que queramos instalar, en este caso es la Olivetti Lexicon, nos indica otros drivers alternativos en los cuales poder instalarlo. En este caso, como he dicho, es la de copia es, sería la de copia 25 y la de copia 200 MF. En este caso, en las dos sería el mismo procedimiento. Vamos a elegir, por ejemplo, la de copia 25. A continuación nos sale los valores, los drivers equivalentes en otras marcas. Vemos que la Kyocera Mita KM2530 está marcado en negrita, con lo cual es la que nos recomiendan porque es básicamente es un clon de la Olivetti Lexicon de copia 25. En este caso, al encontrar el Mita KM2530, nos iríamos ahora a la parte que teníamos, que estábamos en los drivers, y elegiríamos ya no la Olivetti, sino iríamos a elegir la Kyocera Mita. Evidentemente, la Kyocera Mita tendríamos que buscar la que nos indica aquí, la Kyocera Mita KM2530. Pues vamos a buscar la Kyocera Mita, la KM2530. Vamos hasta la KM2530. Vemos que sí que está. Kyocera Mita KM2530. Nos salen varios, pero bueno, elegimos el recomendado.
Seguimos adelante. Ya lo tenemos. Luego aquí, pues, las opciones, o sea, sería utilizar este driver. Aquí configuraríamos las historias. Si queremos dejarlo así, tampoco pasa nada. Seguimos adelante. Aquí le podríamos cambiar el nombre y directamente, en lugar de ponerle Kioceramita, pues podríamos dejarla, pues, como de copia 25. La podríamos dejar originalmente como Olivetti. Bueno, Olivetti de copia 25. Aquí podemos dejarlo también, la descripción, le decimos que es una Kyocera. Y aquí, pues, bueno, nada, esto es lo del. Y aplicamos. Una vez la tuviéramos en página de prueba, evidentemente si la imprimimos, pues veremos. Y ya tendríamos la Olivetti de copia 25, que realmente es la Kyoceramita, la 2025. 2530, perdón. En este caso, pues si quisiéramos hacerlo con la 200CMF, sería exactamente el mismo proceso. Nos iríamos al mismo. Vemos que también está marcada como la Kyoceramita, en este caso es la 2050. Está marcada en negrita, con lo cual es encarecidamente es la recomendada, porque es un clon exacto del driver. Entonces vemos que la Olivetti Lexicon de copia 200MF, el modelo equivalente es el modelo 2025. Nos vamos, por ejemplo, nos vamos a añadir otra impresora. En este caso sería de red, pero como no la tengo instalada es evidente. Vamos a simular que es en red. Al no encontrar el controlador pasa lo mismo, ocurre lo mismo, no existe ningún controlador y nos indicaría. Entonces elegimos a mano la que nos han recomendado desde esa web. Kyoceramita, seguimos adelante y en este caso buscamos la que nos ha dicho la web, la KM2050. Buscamos la KM2050, la tenemos aquí, sí que existe. En eso cogemos Kyoceramita, la recomendada. Seguimos adelante, seguimos el mismo proceso anterior, con lo que nos instala, los instalaría el driver. ¿Ves? Aquí podemos configurar más cosas. Pues nada, seguimos adelante, aquí estamos en lo mismo. Podríamos configurarlo con los parámetros que le hemos de la impresora que tenemos, para que nos simule que el driver es, evidentemente, es la de 200MF, para entender nosotros a la hora de imprimir, que no nos aparezca la Kyocera. Aplicamos, nos vuelve a pedir página de prueba, en este caso no, y ya tendríamos las dos instaladas. Y bueno, según los drivers, según la página web esta, los drivers son perfectamente compatibles porque son exactos, porque son mero clones entre ellas. Digamos que la Olivetti Lexicon de copia 200MF es exactamente la misma máquina, tiene el mismo hardware, el mismo controlador, que la Kyoceramita KM2050. Y con eso no tendríamos ningún problema. Esto es válido, esto viene muy bien, sobre todo pues para el Ubuntu, para los que usamos Ubuntu en oficinas o en sitios donde tenemos el problema de que cuando vamos a instalar algún driver de impresora, pues ese driver no existe, no está, nos volvemos locos buscando, nos vamos a la página oficial, no existe el driver de Ubuntu. Pues nada, comentaros que tenemos esta herramienta, la cual nos puede solucionar el problema. Recordaros la página que encontré, es precisionroger.com, donde estaba la opción es donde teníamos Helpful Resources y el apartado es Cross Reference Tool. Como vemos, no solo es para el Olivetti, sino que tenemos toda una gama altísima de lo que son marcas, modelos. Y bueno, simplemente elegimos una, pues al azar, una Brother, por ejemplo, al azar, este mismo, el primero que nos ha dado. Y vemos que, bueno, este no tiene equivalentes, pero bueno, la mía sí es una solución para poder hacerlo. Bueno, pues nada más.
Le mando este vídeo a Yaro39 y si dándole las gracias anticipadas por publicármelo y que nada, que seguimos en contacto y si tengo más vídeos o más truquitos, pues nada, no dudaré en llamar, en enviárselos a Yaro39 para que los publique. Y si más adelante puedo crear yo un también para apoyar al software libre y apoyar a Yaro39 y a todos vosotros, pues nada, pues ya nos veremos en los vídeos. Y bueno, como se suele despedir Yaro39, pues hasta el siguiente vídeo, amigos.